Yo arranqué acá en una escuelita de verano, cuando tenía 9, 10 años. Nunca, siempre viví acá a la vuelta, pero nunca había venido hasta ahí. Ya venía a ver al club en el primero y todo, pero nunca a jugar. Y nada, me gustó y bueno, y seguí y me hice unos amigos acá. El ambiente del club era divino, formativas y nada, eso me hizo seguir. Yo arranqué en el 97 acá. Me trajo Daniel Álvarez, que era profe de gimnasia mío en la escuela, en Santa María. Y nada, como la mayoría de los niños a esa edad, empecé compartiendo fútbol y básquetbol. Y nada, me decidí por quedarme acá. Digo, así que bueno, desde el 97 me metió acá adentro. Yo nací acá enfrente. Este es el 2318, nací en el 2309. Y fíjate que fueron unos cuantos años, ¿viste? Mi padre fue dirigente, fue cantinero. Y bueno, son cosas que han pasado, ¿viste? Yo vengo desde los 10 años, sí que hace 44 años. Vine así a jugar, era un tronco bárbaro, pero igual venía a practicar y nunca me fiché. Pero siempre venía a ver los amigos que jugaban durante los partidos, durante el campeonato. Y el vínculo es de la familia, ¿no? Desde mi padre, mis tíos, mis hermanos, mis hermanas, mi madre. Un vínculo familiar desde que tengo memoria. Mi abuelo fue uno de los primeros presidentes, mi papá fue jugador y director técnico, mis papás se conocieron acá, obviamente, mi hermano también jugó, después el que hoy es mi esposo fue alumno de mi papá. Yo me mudo al barrio a los 12, 13 años, yo vivía en Pueblo Victoria allá, pegado a la teja, y llego y no tenía amigos, no tenía nada, iba al liceo de allá. Y por un tema de inclusión, de empezar a hacer deporte, no tenía baby fútbol cerca. Y como mi viejo tenía el negocio ahí, la ferretería en propio, él preguntó, no, mirá que está la garra ahí, no sé qué, no sé cuánto, y a los 13 vengo a parar acá al club. Bueno, el vínculo de la familia, principalmente por mi padre, de toda la vida, digamos, uno de los típicos viejos hinchas del Larra, desde niño. Y bueno, a raíz de eso, mis hermanos y yo empezamos a venir al club como todo chiquilín, ¿no? Hacer un poco de básquetbol y, bueno, desde que empecé, desde ya de esa época, siempre en casa se habló del club y de la Larrañaga, ¿no? Y estuvo siempre presente. Yo me acuerdo que cuando empecé acá, venía de la escuela a las 5 de la tarde a practicar con los mini y esperaba que mi padre me viniera a buscar de noche y él venía después de la federación a las 9 de la noche. O sea, que practicaba acá, hacía acá los deberes, tomaba acá la leche y me quedaba con la cabeza en la cantina y con el gallego. La verdad que esos momentos son imborrables. El Club Larrañaga es un club, más bien que un club, es una familia. Está integrado por amigos de hace muchísimos años. Cuando yo empecé en el año 69, hace ya unos cuantos, me hicieron sentir eso y es lo que lamentablemente seguí tratando de que fuera así. Digo lamentablemente porque mucha gente no comparte eso. Pero yo tengo claro que esto es una familia y por eso disfrutamos las cosas como las disfrutamos. El club Larrañaga es un club de familia. Desde que yo estoy acá, estoy más acá que en mi casa. Larrañaga es como una familia enorme. Todos las mismas caras y los nuevos que vienen se acoplan enseguida. Es como todos juntos para el mismo lado. Club de barrio, sano, una familia enorme. Un club totalmente con gente humilde, gente sana, gente que siempre está dando para adelante, que demuestra que no hay egoísmo en todo el club en sí, que trabaja bien en formativas y creo que eso es lo más importante que debe tener un club para poder tener buenos resultados. La realidad es un club donde siempre lo primero es ser buena gente. Después todo lo demás es secundario. El Club Larrañaga para mí también es mi casa, como él, me crié acá adentro. De jugador, fui delegado, fui coso, sigo siendo hincha, vi todas las categorías, muchos de los gurises que subieron ahora los vi jugando de mini. Entonces esto es mi casa. El Club Larrañaga fue y será, para mí fue mi segunda casa. Es un lugar donde se respira básquetbol, se habla de básquetbol. Estuvieron los mejores acá y dejaron la escuela. Entonces, después de venir atrás de Pablo López a trabajar acá, no era fácil.
porque todos los niños o adolescentes o chicos que pasaban por acá terminaban aprendiendo básquetbol, conociendo básquetbol, y el que no es, era jugador de básquetbol porque no tenía el talento, podía ser un gran oficinista o trabajar en otros lugares del club que hiciera falta, pero que estaba educado para lo que le venía después en la vida, porque no, si viene de básquetbol, acá te educaban y se traspolaba de, del deporte hacia afuera, de cómo hay que afrontar la vida y los desafíos. ¿En qué se cimienta nuestro resultado deportivo? Bueno, es un trabajo ya de hace años, que todo el mundo dice hace 3 años, pero no es así. Hace más tiempo que esto lo venimos buscando. Si uno recuerda las últimas 7 temporadas de Larrañaga, perdimos 3 ascensos a la Liga en la final. Ganamos un ascenso de tercera a segunda. No competimos un año. Y el año pasado fuimos el primer equipo en clasificar a la Liguilla. Todo esto creció desde el club, de apostar siempre a lo mismo, más o menos un estilo de conducción técnica similar. Prácticamente 7 jugadores del plantel son juegan desde chicos de acá, somos de acá. Y bueno, empezó hace más o menos 5 años con Gonzalo Fernández, que ya había antes dirigido formativas y demás. Lo ves ahora que pasó todo y parece muy rápido, pero ya es un proceso largo. Y en ese momento que empezamos la DTA, estuvimos el año sin jugar, yo qué sé, por ahí no pensábamos que íbamos a llegar a esto. Y nada, ese campeonato la verdad que fue especial, el de la DTA, porque terminaron jugando los pibes del club que nunca habían jugado hasta ahí, que estaban para entrenar y eso, y se terminó dando que en los momentos más importantes tuvieron que jugar los partidos y los minutos difíciles y lo hicieron excelente y terminamos subiendo. Eso fue algo tremendo y que no se debe dar casi nunca. Empezaron a hacer sus primeras armas con los hombres, porque no, ahí jugás con tipos de 35, 40, de todas las edades. Y eso los ayuda a mejorar y los ayuda a madurar rápido en el juego, porque no es lo mismo competir contra los rivales de tu misma edad que jugar contra hombres y jugar por dinero, porque si bien no hay dinero, se juega por dinero ya a nivel de primera división, porque y gloria, ¿no? Conseguir un ascenso, conseguir un campeonato, no es de todos los días. Queríamos el ascenso, buscábamos el ascenso y estábamos convencidos que íbamos a definir. No que íbamos a lograrlo de esta forma y a ganar el campeonato de esta forma, no. Esto no estaba dentro de nuestros planes. Esa generación luchó para jugar sin ningún interés que no fuera más allá de lo deportivo por el sentimiento que tienen por el club. Y en eso creo que es donde nos vemos reflejados todos, ¿no? Para los hinchas del club trascendieron, digamos, lo que es un plantel común de lo que estábamos acostumbrados. Ni mal ni bien, simplemente que justo se dio como varios factores que hicieron que varios de los chiquilines se juntaran en el plantel. Si bien hay que aclarar que no son de la misma generación, ¿sí?, sino que son de repente con diferentes edades, creo que el club, la cantina, que hoy ya no tenemos, me parece que hizo que gente de diferente edad se pudiera hacer amigo. Y somos un grupo de amigos. Todos los que se suman de afuera se hacen amigos nuestros, pero es un grupo divino. Terminan todos los partidos y nos vamos a comer, ganamos o perdamos. Jugamos por la camiseta, o sea, somos todos, la mayoría, hinchas del club. Y bueno, todos los que vienen de afuera van también, se van sumando a nosotros. Cuando entras a un grupo nuevo no tenés idea cómo te van a recibir o cómo vas a ser recibido. La verdad me hicieron entrar tanto a Facu como a Quique como a mí, me hicieron entrar en el grupo como si fuéramos uno más de siempre y así sigue siendo hasta el día de hoy. Me hicieron sentir parte ya del grupo y no, la verdad que fue muy bueno y compartimos muchos momentos lindos gracias a la buena instrucción que nos dieron en el plantel, ¿no? My teammates supported me. They always were like, Tony, it doesn't matter, you're going to play good the next game when I would have a bad game. Just a really good guys, period. Y yo creo que este año teníamos un equipo, en un principio, era meternos en la liguilla. Yo creía que teníamos un equipo largo, casi 10 jugadores para usar.
son dos jugadores por puesto y bueno, eso ahí va, íbamos a quedar cubiertos en cuanto a lesiones y imponderables que todo torneo pasa, ¿no? El torneo, cuando yo lo vi muy parejo, siempre de arranque, la verdad en una primera instancia no me notaba candidato, no vi al equipo candidato para, por lo menos para ser campeón y para lograr lo que se logró. Durante todo el campeonato, en el transcurso, nosotros nos dimos cuenta que estábamos, que teníamos plantel y que estábamos a la par para pelearle a cualquier equipo, ¿no? Más que nada por el juego que nosotros hacíamos, más allá de no tener tantos nombres dentro del plantel, podíamos darle pelea a cualquier equipo. Defendíamos como caballos y bueno, como te digo, teníamos el mejor extranjero que en los momentos difíciles era dársela a él y él resolvía. Yo llegué a la cancha con el partido empezado y vi al técnico en la tribuna. Digo, ya lo echaron tan temprano al técnico y no, estaba suspendido. Y la Reñaga del primer tiempo lo ganó por 20 sin problema. Y me comí el primer partido con Marne, que lo perdimos, y sinceramente, lo pueden decir varios jugadores, o hincha me dice, vos vas para atrás. Digo, no, así, jugando así, bajamos. Dije, está, pensé que íbamos a estar complicados. Y haber caído derrotado en ese primer partido, como que, no sé, como que trastocó un poco algunas cosas. Era un partido que podíamos haber ganado de otra manera, que podíamos haber ganado en realidad. Y pudo haber significado tal vez lo que era un pasaje a una segunda parte del torneo. Capaz que estamos equivocados para lo que estábamos, ¿no? Nosotros nos habíamos apuntado entre los cuatro, pero esa primera derrota, aparte de locales, nos pegó medio fuerte. Y eso nos sirvió un poco para salir con más fuerza a la otra. Y así empezó el campeonato. Nos tocó una semana muy dura. Tabaré primero, Atenas después, en los cuales los ganamos y ahí me di cuenta que íbamos a definir de cualquier manera. Tuvimos momentos buenos, momentos malos, pero siempre fuimos para adelante. Todo el equipo fue para adelante, nunca nos quedamos. Cuando teníamos un tropezón a la otra fecha, ya nos levantábamos. Era muy difícil perder dos partidos seguidos. Y siguieron viniendo los buenos resultados, pero lo que aumentaba era la calidad de juego y la entrega de los jugadores, que era eso lo que nos llevó a terminar, yo creo, una muy buena primera rueda con dos o tres derrotas nada más. Perdíamos y el otro día estaban todos acá y entrenaban a morir y querían. Eso más que nada creo yo que fue la clave. Y cuando vimos que empezamos a jugar contra los poderosos y que a los poderosos los podíamos
combatir de igual a igual, incluso ganarles. Le ganamos muy bien un partido en Bohemio. Creo que ese fue el día que yo dije, estábamos para algo grande. Le ganamos a Bohemio en Bohemio, jugando muy bien. Y a partir de ahí, dije, bueno, acá, ojo que se puede pelear algo. Crick Moore por Bohemios. Danrich por Larrañaga y va Tortajada, el doble para Bohemios que arranca arriba. Pase por derecha para Galeto. Ahí está el organizador del juego visitante, Juan Andrés Galeto, de tres. Triple para Larrañaga, con Cristal entró. La trae sobre Galeto, va a penetrar Cortizas, Tortajada, Diego, doble para Bohemios. Galeto comanda el ataque. Ahí está el vicecampeón sudamericano sub-17 en salto. ¡Ay! Juan Andrés Galeto en la penetración. El Ordoy con Coleman. Mano en mano con Galeto. Cortina alta del Ordoy que sigue de largo. Habilitan a Álvarez. Tira Santiago de tres. Triple para Larrañaga. Crickmore de tres. ¡Tiró! Triple para Bohemios. Intenta quebrar Danrich. 15 para lanzar. Galeto a pie firme. Tiró Juan Andrés. Triple para Larrañaga. Aparece la primera bomba de Galeto. Sarni, muy buen pase adentro, interior para Álvarez, el doble para Larrañaga, que ahora, Peinado, para lo que fue en el primer cuarto, fue un partidazo. La piden antideportiva, Peinado. Que para mí no fue. Qué bien la roban primero la bola a Perdomo, ¿no? Le viene de atrás Sarni, que es el que la pellizca. Perdomo mira, ahí va, la falta. Crickmore no tira, con confianza ahora para Perdomo. Catalá de tres, triple para Bohemio. Bruno. Ahí está Bruno. Facundo Bruno. Ahí está Facundo. Tiró el Ordoy. ¡Triple! Para Larrañaga. Aparece el odontólogo. Y toma tratamiento de conducto a domicilio. Ahí va Danrich. Ataca al aro. Ahora sí, con criterio al aro. ¡Oh, doble falta! Danrich. Es negocio siempre para Danrich ir hasta adentro. Catalá con Crickmore. Va sobre el Ordoy. Vale el gol. Y un libre adicional para Crickmore. Crickmore, le flotan, lo dejan, tiró triple, para Bohemios, lo hizo Crickmore. Ahí va Danrich, Danrich, doble, de campo a campo, de costa a costa, el doble para Larrañaga. Se viene Camilo Antunes, la pierde, robó Suárez. Y ahora el doble y la falta, sí señor. Rosarni peleó Pomoli, ganó Fausto, tiró doble para Larra, que perdía por 9, que se pone a 1. Danrich, 2 minutos 10 y se acaba el tercero. Danrich de 3 al aro, sí, triple para Larrañaga. Perdomo va hasta el fondo y vale, y vale, y vale, y vale, y vale, y vale, y valió, y valió, y valió. Pomoli. Cortó Danrich, ahí está el tiro al aro, doble para Larrañaga. Ahí va por línea de fondo, Tony Danrich, baja la bola, doble para Larrañaga. Se protesta todo ahora, Galeto, se anima Juan Andrés, ahora sí tuvo revancha, doble para Larrañaga. Le cuesta pasar la mitad de la cancha a Bohemios. Sarni, Sarni, gran asistencia, la descarga corta para Álvarez, doble para Larrañaga, que juega lindo. Ahí está Galeto, Juan Andrés. Escapa, juega para Álvarez. ¡Qué golazo! ¡Pomoli, qué golazo! ¡Pasó Larrañaga! Perdomo, libre. Va de tres, Martín de tres. ¡Martín de tres! ¡Triple para Bohemios! Ahí está Crickmore. Falta antideportivo. Antideportivo, sí, 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 sí. Perfecto. Pastorino colaborando con Joaquín Silvera en este caso. De Álvarez es la tercera. Soltaron para Monroe. Recto al aro. ¡Doble! ¡Para Bohemios! ¡Monroe, señores! Galeto, en fila hacia el aro, Juan Andrés, pase de faja para Pomoli, qué lindo, qué golazo. Busca la conversión, arrima hasta adentro, tira Danrich, ¡vale! ¡Vale el gol de Danrich! Saca la falta de Crickmore. Casi la pierde Antunes, pica con dificultad, escapa sobre Sarni, se levanta Antunes, perfecta la presión. Danrich,
Va a atacar el aro. Lo cierra Catalá. Ahí tiró Danrich al aro. Aún le para la Reñaga. Lo hizo Danrich. 21 segundos finales. Se juega a defender la Reñaga. Ahí va Catalá. La perdió. Y puede pasar la Reñaga. Ahí está Galeto. Falta de Perdomo. Falta de Perdomo. Recuperó la presión. La Reñaga se regaló Bohemios. Con Catalá ayudando a salir. Y Damiro la tiene, penetra, escapa, tira, lo intimidaron, Ledanis, ganó Ledanis, la pelota cae para Pomoli, es del Larra el partido, de atrás, la Reñaga a punto de lograr un puntazo. Pomoli es clara la seña, cortar. Pero, ¿dónde cortás? Ahí estira Pomoli, adentro, adentro, un triple ventaja, ya sacaron, ahí está el pase, ganó la Reñaga, señoras, señores. Llegó el partido con Nacional, que perdimos, pero creo que a todos nos marcó como que podíamos, estamos a la par del equipo, del mejor equipo del campeonato, el que más había invertido, el que tenían los mayores jugadores, los jugadores con más renombre. Cada vez que se cayó porque perdió, enseguida se recuperó. Entonces, siempre la expectativa fue la de ir a más. Contra Estocolmo perdimos y nuestro extranjero, Tony, al otro día pidió disculpas porque había jugado mal. Cuando perdimos es cuando de verdad se ve el temple de un equipo. En todo el campeonato no perdimos dos partidos seguidos, hasta perder acá con Miramar, que fue el momento más difícil del campeonato. Bueno, el momento más difícil creo que sin duda fue cuando se nos empezaron a cagar los soldados, que estaban varios lesionados, Ledani, Lordoy, y sobre todo porque eran jugadores que jugaban en el mismo puesto y que nos daban muchas, digamos, ayudas para la defensa. Y ganamos partidos que eran difíciles. Me acuerdo ese, el de Capitol en Capitol, que nos metió entre los cuatro. No jugó Ledani, no jugó Lordoy, y le ganamos igual. Digo, creo que ese fue el partido del quiebre. Fue un partido dificilísimo, llegamos con un par de bajas, que lo ganamos en la hora, con una etapa de Fausto a Wilkerson. Después llegó la parte esa de la definición, de jugamos con Estocolmo, ya estamos clasificados, perdemos y jugamos contra Estocolmo, o ganamos y ganamos días para que se recuperen los compañeros y jugamos contra el que venga. Y la verdad, el último partido contra Estocolmo pensamos mucho en si no había que darle el punto a Estocolmo para un posible cruce por el tercer ascenso. Yo era uno de los que pensaba que teníamos que hacerlo. Y estaba la duda, no sabíamos qué hacer. Y lo que dijimos fue, vamos a ganar. Para mí ese partido con Estocolmo, en Reñaga, no tenía que ir para atrás, pero podía perfectamente haber rotado el plantel y haber perdido. ¿Por qué? Porque perder ese partido aseguraba que Atenas no entraba en la definición y Miramar no entraba en la definición. Todos sabemos que Atenas en definición llega mucha gente y la presión de afuera se siente. Le gusta a quien le guste, se siente. Y Miramar lo mismo. Entonces yo ese partido, me acuerdo que me fui antes del partido, porque el Reñaga había ganado como por 10, 15 puntos, me fui recaliente y después del partido llamé al técnico para decirle que no podía creer que nos habíamos complicado la vida. Y me acuerdo textual lo que él me dijo. Él me dijo... Yo me tenía mucha fe que si nosotros ganábamos, si teníamos los 10, 15 días para recuperar a Federico Leani, íbamos a tener el plantel pronto y largo para poder ganarle a cualquiera. Sinceramente, te digo que yo no pensé que la Reñaga le fuera a ganar los 3 partidos seguidos. La Reñaga entró perdiendo 1-0, porque estaban arriba de la Reñaga. Pero sinceramente, yo no pensé que podía ganarle, pero no, de los 3, 1. Pensé que íbamos a definir con Miramar el otro ascenso. Pensé que no íbamos a ganar, ¿viste? Primero que estábamos ahí entre los 4 y vos decías, bueno, Bohemios, Nacional, decías, está. Voy a entrar tercero peleándome ahí contra... Nunca pensaste salir campeón. Esa es la verdad. Después que vas avanzando, sí, decís, bueno, un poquito más, un poquito más. Pero en realidad,
cuando terminó el playoff y quedamos en tercer lugar, dije, todos pensamos que es la verdad, vamos a jugar por el tercer lugar. Bohemio con el extranjero, con Tortajada, con Catalá, con Espinosa, era más que la tabla nuestra, ¿no? Y después uno dice, este cuadro hasta desafió la física. Es decir, Ledani fue más que Williams, Álvarez fue más que Tortajada y Pomoli fue más que Espinosa. Cuando se dio la posibilidad de entrar entre los cuatro, que estábamos un poco confiados también de que íbamos a llegar a entrar entre los cuatro, ya ahí como que la cabeza de cada uno, el objetivo que había era ascender. Estábamos contentos, pero igual era como que acá todavía, yo no estuve, digo, en mi primer torneo, pero se venía dando que muchos años la Rañada peleaba, ¿no? Peleaba y le faltaba un poquito ahí para llegar y moría en la orilla. Yo me comí tres finales seguidas, perdidas, 2009, 2010, 2011 creo que fue. Y bueno, lograr el objetivo, digo, si bien no teníamos presión por subir, sabíamos que estaba a la mano, entonces... Estábamos tan concentrados que íbamos a ganar el partido, no estábamos pensando en ascender, no queríamos decir nada para que no sea mufa, pero creo que estábamos seguros que íbamos a lograrlo porque el plantel había trabajado duro durante todo el año. Nosotros le íbamos a pelear, no sabíamos si era posible o no. Vos, cuando arranca el campeonato, decís, sí, me gustaría pelear por el ascenso. Pero te das cuenta que lo tenés ahí cuando estás ahí. Yo creo que el primer partido con Bohemio, hasta ese momento, podíamos perder tranquilamente. Pero después de dar ese cimbronazo, de ganar como le ganamos, yo creo que dije, ahora sí. ...96 a 95 el juego, 10 segundos, una décima, lo puede ganar ahora el albimarrón que parecía estar sentenciado hace un ratito. Ahí va a reponer Catalá, mira para Martín, ahí va Treyes, amaga, se levanta, Treyes está... ¡Treyes! ¡No! Y acaba Galeto, y se termina, y lo va a ganar Bohemio. Vanrich, vale, El primer partido era fundamental, porque si nos sacaban todo a cero, era bravo. Ganamos, yo no fui por cábala, porque soy cabalero, si me va bien una cábala, la cumplo. Entonces no fui el primer partido, ganamos. Los otros dos fui, y después cuando vos vas arriba, el cuadro que estaba más, ¿cómo te podría decir? El que tenía la presión, y el que había puesto la plata era Bohemio, entonces está. Después del primer partido con Bohemios, que fue impresionante el final, ahí obviamente nos dimos cuenta, primero, que su principal ventaja, que era bajo el aro, no era la gran cosa como supuestamente parecía, y que además la presión les caía a ellos y que nosotros teníamos todo la de ganar y que a ellos se les complicaba. Entonces, fue muy lindo y entramos con esa misma cabeza que te decía, de cada posición, en cada defensa, de cada cuarto, y así lo podemos llevar. Yo sentía que si íbamos a quinto partido iba a ser peligroso poder ganarle, y la moral del equipo, después de haber remado tanto, me parece que se iba a erosionar un poco, entonces ese partido la verdad fue grande. Después, cuando nos pusimos 2-1, ganamos 2 seguidos, yo todavía estaba medio nervioso, no sé si nervioso, pero al tener esa experiencia de perder 3 seguidas, yo los veía muy contentos de los chiquilines, muy confiados, y yo la verdad estaba sufriendo bastante, pero bueno, por suerte lo pudimos sacar y bueno, quedó en el olvido esas 3 perdidas. Entonces creo que acá, yo viniendo afuera me da cuenta como que todo el mundo lo veía ahí, pero le tenía miedo, ¿no? Yo me acuerdo que le comenté a Fede un día en la cancha de Atenas cuando jugamos en Bohemio, el último partido en Bohemio, le dije, si no tenemos miedo a ganar, porque no era miedo a perder, ¿no? Era miedo a ganar. Si no tenemos miedo a ganar, podemos lograrlo. Y el tercero era todo o nada para ellos, entonces no se vio buen básquetbol, pero lo volvimos a definir nosotros con más clase o con más calidad en algunos jugadores en los momentos decisivos del partido. Ya tenemos básquetbol en vivo por BTV en una producción de Tenfield, la primera
Ofensiva es para Larrañaga. Busca con Dandridge. Mano a mano con Cortiza. Se levanta Dandridge en el poste. ¡Alto! ¡Doble! Dandridge. Galito se preocupó más por protestar que por jugar. Y ahora Álvarez va de tres. ¡Sacrime la naranja! ¡Triple! Recibe juego Galito. Lo frena Perdomo. Por derecha Dandridge. Ahí está Dandridge. Soltó para Pomoli, entrega para Galeto y se la tira, va Galeto de tres. ¡Galeto! ¡Exprime la naranja, triple! Mirá, el último partido contra Bohemios, que estábamos a un partido de descender, el aire estaba tan tenso que se cortaba con un cuchillo. Yo me acuerdo que llegué al club y nunca había visto ni los jugadores, ni él, ni el entrenador, ni nadie. Estaban todo el mundo callado. Todo el mundo lo miraba y estábamos conectados, estaban concentrados. Sí, sí, pero sí. Te mirabas y hacías así porque sabías que hoy no estábamos jugando a los grandes. Ahora Dandridge con Galeto. Lo marca Catalá por aquel lado. Soltó para Sarni. Pase pique por derecha para Galeto. Va de tres. Se exprime la naranja triple. Para Larrañaga que se vuelve a poner a uno. Larrañaga con la pelota. Un doble arriba. Dandridge con Sarni. Doble. Buena pelota de Dandridge. Doble para Larrañaga que abre 4 de diferencia. Insiste Dandridge. Pelota por derecha. Ahora Álvarez. Falta y vale el gol. Falta y vale el gol. Álvarez lo hizo, la falta personal. La generosidad de Juan Andrés Galeto y de Tony Dandridge para crear los desequilibrios y dejar a los compañeros solos para poder terminar. También hizo que el equipo, o Fausto, o Quique, o el que estuviera en cancha, hizo que el equipo se pusiera más junto y que tenga claro qué es lo que teníamos que hacer dentro de una cancha para ir por el torneo. Cuando el partido se empieza a destrabar y bueno, cuando pasa esa última pelota que calculamos el rebote para ganar, yo me emocioné muchísimo en lo personal. Si bien no tenía gran pertenencia al club, la verdad que me emocioné muchísimo. Creo que ese fue el pico, ¿no? El lograr ese ascenso, el ver a la gente de al lado, el ver a los hinchas llorando, los veteranos, los niños, la familia. Los jugadores abrazándose, o sea, no fue un logro más, me parece que fue un momento súper emotivo, ¿no? Se puede con el piso duro, que nos resbalamos, se puede con las pelotas a veces que no son las mejores, se puede poniendo el corazón en lo que haces, y lo que hice yo acá fue poner el corazón en esta tarea, y bueno, por suerte dio su fruto, porque ya te digo, no fue una improvisación, fueron 5 años ahora casi de corrido que estamos peleando o haciendo que el club compita al mejor nivel que podía hacerlo y bueno, hoy está en la Liga Uruguaya. En las últimas dos ante Camilo falló y le da libres al 8. Maldada la falta primero y después ya había ganado la vertical, se iba rumbo al aro Antunes desde atrás, inconcebible. Un manotazo innecesario detrás de Sarni, ¿eh? Van los libres para Antunes que viene de errar uno. 72 a 70 el partido. 5 segundos, 8 décimas. Puede pasar de todo acá. Que gane Bohemios, que gane Larrañaga, que hace alargue. Acá va Antunes, va con el primero. ¡Sí, lo tocó! Sácate las ganas, toma grapa Bill Vesubio. La mejor Copa Uruguaya. Y va el segundo para Antunes. Creo que no hay minuto, ¿eh? Creo que no hay minuto. 72 para Larrañaga. 71 para Bohemios. Va a tirar el segundo Antunes. No hay minuto, ¿eh? No hay minuto. Tiene que sacar de abajo del área en situación defensiva Larrañaga. Ahí va Antunes para empatarlo. Camilo Ro. Corrige William. Le queda la pelota a Antunes. Que vale. Tiro vale. Ro. Larrañaga. Señores y señores. Larrañaga. Señores, el lanzamiento de Camilo Antunes, lo erró y luego el rebote le cayó al propio Camilo, que con tiempo definió, valía, tiró de dos, pero la pelota, la caprichosa le dijo que no, y se quedó con el rebote Pomoli, para que Larrañaga, señoras y señores, de vuelta a la serie. Para que Larrañaga de historia esta noche en el Antonio María Bordeles. Lágrimas en los ojos de los hinchas. Lágrimas en los ojos de los jugadores hinchas. Larrañaga asciende a la Liga Uruguaya de Básquetbol. Esto es histórico. Señoras y señores, cierra la serie frente a Bohemios. Ha ganado Larrañaga.
quedo con esos momentos que nada, fuimos al vestuario y bancamos todos juntos, callado la boca, con respeto. Y al otro día, aparte de quedarme con ese momento, venir al otro día a entrenar y prepararse para lo que seguía, que iba a venir algo grande. Puede ser que un equipo gane y vayan a comer un día, ¿no? Pero que un equipo pierda y vayan a comer, gane y vayan a comer, y siempre mantengan ese, que no se terminaba acá en el 28x14, ¿no? Que el equipo continuaba esa amistad y eso fue lo que lo fue forjando como equipo. Este año, aparte de todo, jugaron como campeones. Es decir, yo tengo mil momentos de la Reñada jugando muy buen básquetbol. Y cuando el básquetbol no aparecía, la defensa ganaba partidos. Y de hecho fue así, la Reñada ganó muchos partidos viniendo atrás y defendiendo y jugando mal, que eso no pasa siempre, ¿no? Es una alegría tremenda haber conseguido esto con este equipo. Tanto en la ETA como acá, creo que gran parte es mérito de Gonzalo. Pero también de los propios jugadores nuestros. Cada uno, sin ser los mejores en su posición, tal vez, salvo el caso de Tony y Juan, que nada, nos dieron el salto de calidad, los demás, asumiendo los roles que cada uno tenía, sin quejarse, sin protestar, algunos sin jugar en los últimos partidos, pero que fueron fundamentales a lo largo del torneo, que siempre nos dieron una mano. Y nada, eso es lo más lindo, ver que en un festejo así estén todos felices, los que jugaron más, los que jugaron menos. Seguí campeón con el club donde me crié, jugando con el Emi, con Camilo, estaba mi hermano en el plantel también, o sea, no tiene precio. Conseguir lo que conseguimos siendo la mayoría jugadores del club es algo que se disfruta mucho más, ¿no? Para mí es lo más lindo que me pasó. Ver jugar a Santiago, a Mateo, ver jugar a mis amigos en la cancha, a Fede, Emiliano, Camilo. La alegría más grande que tuve fue ver a la Reñada ascender y salir campeón este año. I love people, treat them like they're my family, and just enjoy the whole memory of just being together and playing for this championship. Lo que significa para mí esto es que estoy completo. Yo me siento completo. O sea, ya el ascenso de tercera a segunda fue un logro jugando todo por amor al club. Ya fue algo que te llena, que vos decís, pude retribuir un poco de todo lo que me dio el club, ¿no? Y ahora esto es como que la frutilla de la torta. No hay palabra. Yo no tengo palabra porque lo soñás, lo pensás, lo imaginás, pero cuando está hecho realidad, como que no. ¿Y ahora? Ojalá pueda yo jugar hasta que me muera acá. O si no es adentro de la cancha, viniéndolo a alentar también. Hasta que no me den mal las piernas va a venir. Felicitaciones a toda la Reñada, parte de mía y de parte de mi padre. Saludos. Y bueno, agradecerle a todos por este momento tan importante. Y bueno, vamos arriba al Arra. ¡Parabéns, campeón! ¡Vamos al Arra, eh! Bueno, le quería mandar un saludo a todos los muchachos de la Reñada, de acá de España. Muy contentos me hicieron sabiendo que había subido. Un abrazo grande para todos desde España. Un abrazo, eh. Muchachos, no sé cómo decírselo. Es increíble lo que lograron, llevar al club hacia la Reñaga lo más alto, lo más grande, porque así es la Reñaga, así es grande, sufriendo, a huevo, pero siempre llegando. Gracias, muchachos, los felicito a todo el cuerpo técnico, a los jugadores, a la comisión directiva, a vos, Chema, grande presidente, lo hiciste de nuevo, te quiero, les mando un beso grande y muchas, pero muchas, muchas gracias. Los quiero a todos. Bye.